מה זה בדרך אני הולך עם ראש למעלה כל אחד ובנו בת של מלך ככה היה וככה זה גם עלה יהודים נשמה בוערת בכל מקום ובכל ארץ לא רוצה שיהיה אחרת יהודי אני זה משהו נצחי בני אברהם יצחק ויעקב בני שרה רבקה רחל ולאה בני אברהם יצחק ויעקב History I've been through. Ask me where I'm from, and I will tell you I'm a Jew, and every Jew's a proud Jew. Not just me, my sisters and my brothers. Never be ashamed to be a proud Jew. It's not what you've done, it's how he made you. So sing this song and spread the pride around you. Yehudi ani, eternally. Hey Abraham, Yitzchak v'Yaakov, b'nei Sara Rivka, Rachel v'Lea. Hey Abraham, Yitzchak v'Yaakov, b'nei Sara Rivka. Officer, license and registration, please. Here you go. Na 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 na. It's Shabbat, do 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 do. It's Shabbat, do 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 do. It's Shabbat, do 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 do. It's Shabbat. Light the candles, do 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 do. Light the candles, do 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 do. Light the candles, do 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 do. Light candles.
Shalom, chiquitines. Espero que se encuentren bien, que la estén pasando súper en este Shabbat y que miren con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Estén aprendiendo y estén disfrutando de este día de reposo, de que mira que el Eterno nos regala, mira, soltar y aprender de su palabra, descansar, renovar nuestra fuerza, ponernos fuerte otra vez para continuar haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer. Así que estamos subiendo a la fiesta de Shavuot, estamos contando el Omer, estamos contando esas 7 semanas, estamos acercándonos a su presencia, acercándonos a recibir los mandamientos nuevamente y hacer ese pacto y ese compromiso de estudiar, de obedecer, de así haremos, como dice en el relato, ¿verdad? De Shavuot. Así que hoy vamos a hablar, además de tener presente que estamos contando el Omer, que estamos de camino a Shavuot, que este es un tiempo para nosotros, mira, también conectar con el Padre, pedir perdón si tenemos que pedir perdón, y hacer lo mejor que podamos para recibir ser lo mejor y llevar nuestro mejor corazón, nuestra mejor actitud para recibir la Torah. ¿Okay? Así que hoy vamos a estar hablando de la Parashá Kedoshim. La semana pasada estuvieron hablando con la maestra Soralis de Aharei Mot. Entonces, estas parashá, hay unas parashá que a veces se dividen en dos. Y pues esta es una de estas parashá. Entonces, vamos a hablar de Kedoshim. Kedoshim significa santos en español. Y yo quisiera hacer algo diferente. A veces vamos, ¿verdad?, por todos los temas que habla esta parashá, pero quisiera que hiciéramos una conexión sobre qué tiene que ver realmente Kedoshim con Shavuot. Se habla de santidad. Y cuando nosotros vamos a recibir la Torah, nosotros tenemos que presentarnos como seres que nos hemos separado para recibir un regalo, un tesoro, que es la Torah. ¿Okay? Así que voy a leer Levítico 19, que es donde comienza esta parashá. Solo les voy a leer algunos versículos, pero me gustaría que nos enfoquemos, ¿verdad?, en ese tema de hacer esa conexión entre Kedoshim, entre esta parashá y lo que es Shavuot. ¿Okay? Así que en Levítico 19 dice: habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Y quiénes somos los hijos de Israel? Tú y yo, ¿verdad? Y todas las personas que a través del Mashiach vienen, ¿verdad?, a la Torah, ¿ok? Así que dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: sed santo porque yo soy santo. Yo Yahweh, vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo Yahweh, vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses. Yo Yahweh, vuestro Dios. Y cuando ofreceréis sacrificio de ofrenda a paz a Jehová, ofrécelo de tal manera que será aceptado. Será comido el día que lo ofrecieres, el día siguiente, y quedará el tercer día. Y el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Yahweh, y la tal persona será cortada de el pueblo. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espiarás tu tierra sagrada, segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Yahweh, vuestro Dios. Más adelante dice: no hurtaréis, ni engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. O sea, no robarás, no engañarás y no mentirás el uno al otro. Tampoco vas a jurar falsamente por el nombre de Yahweh. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario de jornalero en tu casa.
No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgará a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Yahweh. No aborrecerás a tu hermano con tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Yo Yahweh, mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Y por ahí sigue diciendo un sinnúmero de leyes, estatutos y ordenanzas que el Eterno nos ha dado en este libro de Levítico, porque este libro de Levítico tiene demasiadas leyes y ordenanzas que el Eterno nos ha entregado para conocer su corazón. Usted dirá, ya se maestra, pero leyes, eso es bien aburrido. No podemos decir eso, porque estas leyes, estos estatutos, estos mandamientos que el Eterno nos ha entregado es para acercarnos a Él. Y cuando Él nos dice, sed santo porque yo soy santo, a través de los mandamientos, a través de nuestra obediencia a esos mandamientos, a esas fiestas, a hacerlo cada vez mejor, cada día mejor, subiendo a Shavuot, cada día mejor, contando esos días para poder recibir la Torá, estamos siendo y alcanzando esa santidad que el Eterno nos está diciendo en su palabra. No vamos a llegar a ser tan santos como Él, porque no hay nadie más santo como Él, pero ciertamente con estas instrucciones, con estos mandamientos, podemos alcanzar, ¿verdad?, lo que el Eterno nos ha dicho, de esa santidad, de guardarnos, de separarnos, como hacemos distinción de lo profano de los santos en el Shabbat, pues que asimismo, cuando estamos contando el Omer y estamos subiendo, hagamos esa distinción, y cuando recibamos la Torah, seamos recibidos, seamos aceptados, seamos abrazados por la misericordia, por el amor del Padre hacia nosotros. Y gracias a su Hijo Yeshua HaMashiach, que tenemos el acceso a poder estudiar estos mandamientos, estas leyes, estos estatutos. Y así mismo sigue diciendo de los sacerdotes, de la santidad de los sacerdotes, de si alguien, ¿verdad?, hacía algo que no era aceptable al Eterno, pues todos los ritos que se hacían para purificar, y para también el sacerdote en ese momento cuando entregaba también los sacrificios y el animal y todo lo que tenía que hacer el proceso para poder llevar nuestros pecados, pues así mismo como hizo el Padre, que entregó a su único hijo, para que nosotros no hiciéramos los locos, sino que agradeciéramos ese sacrificio, no nos perdiéramos y tuviésemos vida eterna. Pero a través de los mandamientos y a través de la palabra es que podemos tener esa vida eterna, que podemos tener esas bendiciones, que podemos tener esa santidad, que podamos demostrar ese amor, esa alegría, ese gozo y esa justicia y esa bondad que el Eterno nos ha llenado para demostrar su santidad, ¿okay? Así que esto fue algo corto, quiero que se lo lleven, que lo atesoren y que lo compartan con otros niños y con otras niñas y con otros jóvenes, ya casi jóvenes, que también ven Torah Kids, ¿ok? Así que nada, seguimos contando hacia Shavuot, que el Padre los bendiga, que los guarde y será hasta la próxima. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, chiquitinas y chiquitines. Hoy vamos a estar leyendo una narración sobre Yeshua, hey, Yeshua, hey, Yeshua, Yeshua, hey, Yeshua. Yeshua hablaba mucho a las personas a través de historias pequeñas que llevaban un mensaje. La historia de hoy se titula La oveja perdida. Vamos a leer. Dice, Jesús contó otra gran historia. Había una vez un buen pastor que tenía exactamente 100 ovejas. Él conocía a todas por nombre y amaba a cada una de ellas. Cada mañana el pastor contaba sus ovejas. 1, 2, 3,
4, 97, 98, 99, 100. Cada día el pastor llevaba sus ovejas a unos campos cubiertos de hierba verde. Les buscaba un arroyo para que bebieran agua. Él protegía su rebaño y espantaba a los animales salvajes. ¡Chu! ¡Chu! ¡Fuera de aquí! ¡Estas son mis ovejas! ¡Yo las protejo! Cada noche, el pastor guiaba de regreso a sus ovejas al redil. Él las contaba de nuevo. 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99 y 100. Todo el rebaño está a salvo. Una noche, el pastor estaba contando sus ovejas como de costumbre. 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99, ¿ah? Espérate, ¡ay no! El pastor debe haber perdido una. El pastor las contaba de nuevo. 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99, ¿o no? Sin duda estaba perdida una de sus ovejas. Ahora él estaba preocupado. Debo ir a buscar la oveja perdida, dijo el pastor. Así que el pastor tomó su vara y partió en busca de su oveja perdida. Chapoteaba por el arroyo y se encaramaba sobre las rocas. Se subía por una colina y andaba a tropezones por el otro lado. Aún así, el pastor no veía la oveja. ¿Dónde estás tú? La llamaba. El pastor caminó varios kilómetros. Había oscuridad y frío. Él estaba cansado y hambriento. Le buscaba por todos los lugares donde la oveja pudiera haberse extraviado. Escuchó el aullido de un lobo. ¡Au! El pastor se detuvo y escuchó un be. Y el pastor escuchó nuevamente un be. Debe ser la oveja perdida. El pastor sacó a la oveja del arbusto donde se había quedado atrapada. Su pelaje lanudo estaba destrozado. Por fin el pastor había encontrado la oveja perdida. El pastor llevó a casa a la oveja perdida con suavidad sobre sus hombros. ¡Qué feliz estaba! Él llamó a todos sus amigos. ¡Vamos a celebrar!, le dijo. ¡Encontré a mi oveja perdida! Jesús dijo, yo soy como el buen pastor. Yo también me preocupo por las personas que están perdidas. Esta historia la podemos encontrar en nuestras Biblias en Lucas capítulo 15. Y esta es una historia más de lo bueno y bondadoso que es Yeshua, hey, Yeshua, hey, Yeshua, Yeshua. Shabbat Shalom. Hoy estamos en la tercera semana. Ya falta menos para Shavuot. Shabbat Shalom, mis amados Torah Kids. Qué gran privilegio y honor poder compartir nuevamente con ustedes otra enseñanza más por aquí, por el canal de Torah Kids, que se transmite todos los sábados a las 2 de la tarde. Aquí con ustedes, Maestra Wilma, y hoy voy a estar compartiendo con ustedes una enseñanza que a mí, en lo personal, me gusta muchísimo, y es la parashá Kedoshim, que significa santidad. Y si ven esas imágenes, puede que esas imágenes le hablen un poquito acerca de lo que es el amor al prójimo. Y en esta parashá vamos a estar enseñando lo que es amor, justicia y bondad.
con el prójimo. Y como en todas nuestras enseñanzas, siempre sacamos ese espacio para saludar a todos nuestros niños que nos ven. ¿En dónde? En las naciones. Tenemos muchos niños que se conectan con nosotros. Muy en especial, y estos no son tan niños, Asunción y Lizy desde aquí, desde Puerto Rico. Le damos un beso, le enviamos un beso y un abrazo, y gracias por siempre apoyar Tora Kids. A estos niños espectaculares que salen por aquí también por nuestro canal, que son los hermanitos Ian, Josep y Milena. Un abrazo para ellos. Tenemos también a las hermanitas Sandrita y Milenita. Tenemos a Neftalí, a Dariel, que son hermanitos, y a su primita Naya. Tenemos a Norilian, a Sebastián, a Joey, Nancy, a Yolanda Reyes de Florida. Tenemos a Benny, a Carla Leal, a Luz Mascorro, que siempre nos escribe y nos felicita. Tenemos a Cristobalito y a Tiago, que nos ven desde Argentina. Un saludo para todos ellos allá en Argentina. Tenemos a Mía también, que nos ve. Tenemos a los hermanitos, a Isaac, Nisi y Javes, que siempre están ahí con nosotros, chateando y conectados con nosotros. Un saludito a ellos. A Samuelito Pinto y a su papá Alberto, que nos ven desde Panamá, a Aciela, a Mía y a Erika, que nos ven desde México, a Kirsi, a Kimberly, a Maite, a Sofía y a su mamá Yasna, a Martina y Cintia, a Kennedy y a Marian, que nos ven también desde aquí, desde Puerto Rico, a Ruth y Nazareno. Tenemos a Max, a Sarita y a Diana Maciel, un beso y un abrazo para ellas también, a Yaniel y a Yadelis y a Deliris, que son acá también de nuestra casa, al igual que Elizabeth, Efraín y Lili Mar, a Ben David y su abuelita Nicen, y a Andrea y Carmen. Un saludo para todos ustedes, gracias por apoyar nuestro canal, por enviarnos siempre sus comentarios o cosas, sus caritas alegres y esos emojis que tanto a nosotros nos alegran el día. Gracias por apoyar este maravilloso canal. Y como siempre, hacemos la bendición de la Torá. Ustedes allá en sus casitas la vamos a decir primero en español y luego la decimos en hebreo. Amén. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Berejut Adonai Amevorá, Barú Adonai Amevorá Leolam Baed, Barú At Adonai Eluheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Hamin, Benatan Lanu Et Torato, Maru Atadonai, noten a Torah. Amén. Y una de mis secciones también que a mí me deleita mucho es la sección de la Haggadah. Para aquellos que se están conectando con nosotros nuevos, la Haggadah es una sección donde nosotros enseñamos valores a través de muchas cosas, a través de las canciones, podemos traer cortometrajes, pequeñas reflexiones bien cortitas, dramatizadas, y a través de esas historias nosotros enviamos un mensaje, un valor o varios valores que deseamos enseñar a toda nuestra comunidad de niños y también a sus familias. Esta es bien especial porque es de nuestros buenos amigos que los pueden conseguir en YouTube, ya que ellos tienen una página, se llaman ellos Historias de Vida. Ellos titularon esta y este video a mí me tocó, es hermosísimo, y ellos lo titularon Lo humilló por tener síndrome de Down y nunca pensó que pasaría esto. Así que lo disfruten y a nuestro regreso vamos a estar compartiendo y aprendimos que debemos, ¿verdad?, mejorar como personas. Así que los dejo para que disfruten esta Haggadah. Por favor, ¿me puedes ayudar, por favor, con mi maleta? No, si no eres lo suficientemente listo para hacerlo, busca a alguien que te ayude. Yo estoy ocupado. Lo siento, no quería molestarlo.
¿Qué acaso no viene tu mamá contigo, niño? Señor, tengo 33 años. Puedo viajar yo solo. Ay, qué bárbaros. ¿Cómo los dejan venir así solos? Caballero, ¿me permite ayudarle? Sí, muchas gracias. No se preocupe, la mayoría de pasajeros batallan con sus maletas. Solo los lentos no pueden hacer las cosas solos. Señor, eso no es muy amable de su parte. Solo soy honesto. ¿De qué tipo de persona es? Es especial. ¿Sabe? Nunca debería juzgar un libro por su portada. Listo. Muchas gracias. No se preocupe, estaré aquí por si necesita ayuda. Con permiso. ¿Me da permiso de sentarme? Dios, ¿qué hice para merecer esto? Hola, mucho gusto. Yo soy Sam. Qué lindo el libro. Ay, Dios. ¿Pero es en serio? Disculpe, nomás quisiera hablarle del libro. Mira, se llama Física Cuántica. Es del autor Samuel del Valle. Es de lo mejor que tenemos en físicos a nivel mundial. Pero me gustaría explicártelo, nada más que... dudo que tu cabecita tenga la suficiente capacidad de entenderme y poderme llevar el paso. Así es de que, por favor, no me molestes. Déjame seguir leyendo. Pero a mí me gustaría hablar mucho de la física. Déjame interrumpirte. Si necesitas algo, lo que sea, háblale a la sobrecargo. Yo no estoy aquí para ser tu niñera, ¿de acuerdo? ¿Les ofrezco un vaso de agua? ¿Y tú gustas un vaso de agua? Sí, por favor. ¡Ay, mal rayo me parta! ¡Maldito incompetente! La gente como tú no debería convivir con gente normal. ¡Trate de justificarlo! Sabía que era un problema desde que entró. Así es de que nadie debería tratar con personas como él. Y le exijo en este momento que me cambie de lugar. ¡Rápido! Señor, permítame comentarle al capitán y ver qué puedo hacer. Discúlpeme, señor. Déjame secar. ¡No! ¡Ya! Déjame así. Se ve bien que no sabes hacer nada bien. No sabes hacer bien las cosas. Ya estoy harto. ¿Me entiendes? Hola, ya hablé con el capitán. ¿Y? ¿Me consiguió un buen asiento? Por ahora está dispuesto a cambiar la primera clase. Perfecto. No sabe cuánto le agradezco no tener que pasar todo el vuelo al lado de... ¡Pero esa no es mi maleta! Oh, lo siento, creo que no fui muy clara. ¿A quién van a mover de asiento primera clase? Es a él, no a usted. Porque estamos de acuerdo que nadie deberá de sentarse con alguien así. Oh, por cierto, su libro se va a poner mejor en el siguiente capítulo. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque mi nombre es Samuel de Valle. ¿Qué? Pero no lo comprendo. ¿Cómo es posible que tú hayas escrito un libro como esto? No juzgue a un libro por su portada. Con permiso, buen viaje. ¿Qué les parece?
decía esa historia. A mí me dejó sin palabras. Qué gran lesión se le dio a esta persona. ¿Qué podemos aprender de aquí? Una de las cosas que podemos sacar de este pequeño cortometraje, video, reflexivo, es no menospreciar a nadie. Ni por su, miren, podemos poner un ejemplo, ni por su estatus migratorio, ni porque son ancianos, ni niños con necesidades especiales, en fin. Lo importante es no menospreciar las capacidades de las personas. Nosotros no tenemos el derecho de humillar al prójimo. Claro que no. De hecho, vimos que este señor se burló de ese joven y le dijo, no lento, le dijo lento. Y eso fue bien humillante. Eso fue una falta de respeto de él hacia ese joven que, cuando ustedes vieron en la forma en que ese joven se le acercó, fue sumamente bien amable y todo el tiempo con una sonrisa. Vimos que esta persona no es tolerante, no fue amable, fue bien grosero, sumamente grosero con el joven, y debió haber asumido otra postura, debió haber asumido otra forma de cómo él poder manejarse con este joven. Él debió haber sido más paciente, ser amable. ¿Qué le costaba a este señor ser amable con ese joven? Ese joven llegó con una sonrisa, ese joven llegó alegre, ese joven llegó alegrando el día, la hora de esa persona. Sin embargo, Samuel fue muy educado, sumamente conversador, muy amable, le pidió las cosas, por favor, gracias, con mucho respeto. La gran lección que nos que Samuel nos dio es que no juzguemos al libro por su portada, porque las apariencias engañan. No podemos minimizar a una persona y pensar que esa persona no tiene las capacidades para hacerla. Miren, los niños con síndrome de Down tienen tantos talentos, pero son increíblemente talentosos. Muchos de ellos son actores, como vieron este joven Samuel, son modelos de alta costura, son chefs, dueños de negocios, escritores, cantantes, maestros, en fin. Se ha conocido hasta de jóvenes con síndrome de Down que han podido llegar y estudiar leyes. ¿Ustedes pueden creer una cosa así? Eso es impresionante, eso es algo sumamente hermoso. Y saben que no hay límites para que ustedes puedan alcanzar sus sueños. Una persona que tú piensas que no tiene las capacidades, cuidado, puedes estar errando en una opinión hacia una persona que tú no la conoces y tú no sabes cómo esa persona puede deslumbrar, cómo esa persona puede sacar a la luz todo ese caudal de conocimiento y de talentos que tiene. Miren lo que dice Marcos 12:31. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto. Algo que quería compartir con ustedes. Los niños especiales tienen padres espectaculares, tienen padres especiales. Los niños con síndrome de Down y otras condiciones son sumamente expresivos, sumamente bondadosos, amables, y sobre todo con padres responsables. Eso nosotros tenemos que darle un aplauso y nos quitamos el sombrero con padres que tienen una misión importante de poder educar a esos niños y llevarlos a la vida independiente. Eso no es tarea fácil, es una tarea con mucho trabajo, con lágrimas, con sudor, y ya ven el resultado. Ahí vimos un muchacho con 33 años, maduro, que puede tomar decisiones y que puede comunicarse. Vamos a terminar esta pequeña historia con Romanos 14:13, donde dice, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos, ¿a quién? Al hermano.
que espero que esta jagada les haya gustado y compártanla. Háblenla entre ustedes, entre familias, porque de aquí tenemos muchísimas cosas para aprender. Amén. Bueno, vamos a tocar de esta parasha que es Kedoshim, vamos a tocar las porciones de la Torah en Levítico 19, del 1 al 20, al capítulo 20, 27, y vamos a estar tocando la Haftara en Amós 9, 7, 15 al 15, y en el Brit Hadasha, los nuevos escritos, el Nuevo Testamento, vamos a estar tocando Romanos 13, del 8 al 10. Y bien importante, el Eterno vuelve a reunir a Abraham, a Moisés, y le da unas instrucciones específicas para el pueblo de Israel. Como siempre, Moisés, en esa actitud, ¿verdad?, de reverencia y de obediencia al Eterno. ¿Y de qué le habla el Eterno a Moisés? Le habla de que el pueblo se tiene que mantener en santidad y obediencia. Yahweh le sigue diciendo al pueblo y una y otra vez que ellos deben hacer distinción entre lo que es lo santo y lo que es lo profano. Recuerden que este pueblo, de tanto tiempo que estuvo conviviendo con los egipcios, hay cosas que todavía ellos tienen que empezar a desprenderse. Y no solamente eso, no solamente les pide santidad al pueblo, sino que ellos deben ser un pueblo obediente. Y las leyes de santidad que el Eterno habla en esta enseñanza, en esta parasha, vamos a ver un Elohim sumamente misericordioso con el pueblo de Israel. ¿En defensa de quiénes? En defensa de los más débiles. ¿Quiénes son los más débiles? El esclavo, los niños, los ancianos, los pobres, la viuda, el desamparado. Hacia esa población, el Señor extiende su misericordia y su bondad. Dentro de las leyes de santidad que el Eterno le está diciendo al pueblo, le dice a Moisés, por favor, tú le vas a enseñar al pueblo de Israel cómo ellos deben conducirse, cómo ellos se deben comportar, qué deben hacer para ellos presentarse ante mí, porque yo soy un Dios santo. Y Elohim le dice al pueblo, miren, este pueblo, ustedes tienen que ser santos porque yo, su Elohim, soy un Dios santo. Deben observar y guardar sobre todo los días de reposo. Eso él lo hace hincapié. No jurarán falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de su Elohim, el nombre de su Dios. Mi santuario tendrás por reverencia. Y recuerden que Yahweh los sacó a ellos de la tierra de Egipto, que y allí ellos estaban, como les dije ahorita, ellos estaban acostumbrados a ver unas cosas, pero ellos se tienen como que renovar ese entendimiento y aprender que ahora ellos no se están presentando a los dioses de Egipto, ellos se están presentando al Dios de Israel, y que ellos deben guardar los estatutos, sus ordenanzas, y todo lo que el Eterno les da a ellos para hacer, ellos lo tienen que poner por obra. Así que esas son unas instrucciones sumamente específicas. Hay otras instrucciones que el Eterno les da, pero para el prójimo. ¿Cuáles son estos? Uno, ellos deben respetar tanto a mamá como a papá. No llevarle las contrarias, no humillarnos, no faltarles el respeto, no menospreciarlo. Eso es bien importante. Honra a tu padre y a tu madre. Esto tiene una promesa. La largura de días nosotros tenemos en esta tierra. Debemos ser respetuosos y honrar a nuestros padres. Otra cosa que el Eterno le dice al pueblo es, no hurtarán, no robarán. Esto está bien claro, tú no coges nada que no sea tuyo. Si eso no es tuyo, tú no lo debes tomar, tú no lo debes hurtar, tú no lo debes robar. Otra cosa que les dice a ellos, no se engañarán ni se mentirán ni el uno al otro. ¿Saben qué, mis hijos?
La gente que miente son esclavos de la mentira. ¿Saben por qué? Porque tú tienes que decir una mentira tras otra para poder tratar de tapar la mentira que hiciste, y lo hiciste peor. Y la gente va a decir, espérate, este viene con, aquí en Puerto Rico le decimos mucho truco, mucho invento, y ya la gente cuando miente ya se le nota en la cara, se le nota en los ojos, ya no hay esa mirada honesta. Otra cosa que le dice el Eterno a ellos, que no oprimirán al prójimo ni les robarán. Podemos robar tiempo, podemos robar ideas, podemos robar. La gente es tan creativa, tomando lo que no es de él, lo que no es de ellos. Y recuerden que la paga del obrero no se quedará en el poder de esa persona. Miren, si esa persona necesita ese dinero y a ti te lo dieron para entregarlo, entrégalo ese mismo día. Tú no sabes la necesidad que puede tener esa familia. No retengas nada más tiempo del que tú debes. Si a ti te dieron algo, y más si es dinero, si es la mesada de esa persona, si es su salario, tú se lo tienes que entregar. Tú no sabes la necesidad que hay en ese hogar. Eso es bien importante. No maldecir al sordo, y delante del ciego no pondrán tropiezo. ¿Y por qué el Señor le habrá dado esas instrucciones al pueblo? Por algo es. Quiere decir que entonces ellos estaban, vamos a decirlo así, estaban poniendo esa piedra de tropiezo hacia esas personas que estaban en desventaja. Y todo esto, ¿verdad?, lo van a hacer respetando esa decisión, esa ordenanza que Dios le dio al pueblo. También les dice, no harán injusticia en el juicio, ni favorecerán al pobre, ni complacerán al rico. Juzgarán con justicia. ¿A quién? Al prójimo. Para eso se hicieron las leyes, ¿verdad? Para darle justicia a aquellos que están pidiendo que se pelee por ellos. Y el Eterno es claro con eso. ¿Qué otra cosa nos habla acerca del prójimo? Miren, no falsificarán las medidas de longitud, de peso, de capacidad. Tendrán balanzas y pesas con las medidas justas. Yo creo que esas balanzas estaban alteradas. Y eso es robo. Porque si tú sabes que es como cuando uno va al supermercado, nosotros tenemos la confianza de que esas balanzas donde nosotros vamos a poner los alimentos tienen un peso. Y nosotros entendemos que eso está correcto, que eso está bien. Pues ellos alteraban esas balanzas. ¿Cómo lo hacían? Si lo hacían, todas esas cosas las estaba viendo el Eterno. Lo están haciendo mal. Y esa es una manera de robar. Otra cosa que les dice el Eterno al pueblo es, no estarán chismeando. Eso le llaman la Lashon Hará entre el pueblo, ni atentarán contra la vida del prójimo. Eso fue, Yahweh lo explicó y lo dijo detalladamente, se lo dijo a Moisés para que se lo dijera al pueblo. No solamente eso, le dijo, no odiarán a su hermano en su corazón, sino que razonarán con él para no ser partícipes de su pecado. No llevar ese rencor, esa amargura, de que aquel me hizo esto. No, mis hijos, nosotros debemos saber perdonar. Erramos constantemente. Fallamos todos los días, no somos perfectos, vamos a cometer errores, pero no debemos guardarles rencor a nuestros hermanos y menos al prójimo. Otra cosa que el Eterno pone bien claro, y es que no se vengarán ni guardarán rencor a los hijos de su pueblo, sino que los amarán como a ustedes mismos. Eso vino bien claro del Eterno. Y a mí me recuerda mucho, yo sé que ustedes están bien pequeñitos, pero cuando yo estaba pequeña, yo veía El Chavo del Ocho, y hubo un episodio que él decía, la venganza nunca es buena, mata el alma y envenena. ¿Se acuerdan? Aquellos que son más grandecitos deben saber que ese episodio fue uno de esos episodios que se nos quedó a nosotros, ¿verdad?, en la mente, y lo decíamos, pues miren, pues tienen su base aquí, no guardarán rencor
hacia su prójimo. Otra cosa que el Eterno le habla es que no se volverán ni a encantadores ni a divinos, no los consultarán. Eso de las cartas del tarot, de ir a que te lean eso se llama la borra, ese residuo que se queda del café al fondo de la taza. No debes contaminarte con ello. Eso fue una orden del Eterno. Claramente se lo dijo al pueblo. Se levantarán delante del anciano y honrarán al envejeciente y a su Elohim respetarán. Eso fue claro. Debemos honrar, debemos cuidar a nuestros ancianos. Es bonito ese ver cómo nuestros ancianos, acá le decimos cariñosamente los viejitos, nuestros viejitos, cuidarlos. Ellos nos cuidaron a nosotros, nos vieron crecer, nos alimentaron, nos educaron. ¿Cuánto más nosotros como hijos agradecidos debemos cuidar a nuestros padres? Porque saben que desde el día en que uno nace, uno envejece. Uno no se pone más joven, uno envejece. Uno nace, ya envejeciste. Vamos en ese proceso. Y esa edad, la edad de oro, esa tercera edad, es una edad bien bonita. Son etapas que se disfrutan allá en sus casitas. ¿Cuántos de los que están ahí sentaditos con ustedes son sus abuelos? Ese es el tener a sus abuelitos cerca, poder disfrutarlo. Eso es un honor y es un privilegio poder compartir con nuestros ancianos. Ancianos, cuídenlo, ámenlos, respétenlo, díganles que los aman y bendíganlos. Amén. Otra cosa que el Eterno le habla al pueblo de Israel es acerca de los animales y que les dice aquí, no permitirán que su ganado se aparee con otra especie distinta. ¿Y qué es eso? ¿Cómo le conocemos a eso? Pues miren, esos son los cruces de especies. Y yo quería compartirles con ustedes, porque hoy día nosotros tenemos personas que han hecho cruces de animales. Y bueno, esto no es nuevo. Ya aquí el Eterno dice claramente que no crucen los animales por una razón. Miren, les voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos hay un cruce de un animal que se llama el búfalo. Él es un cruce entre un bisonte, que es este que ustedes ven aquí con los cuernitos, el bisonte americano, y una vaca doméstica. Que nace de ahí el búfalo, pero también le conocen también en otros lugares, también los confunden, ¿verdad? Y le dicen búfalo. ¿Cuál es la característica de este animal? Miren, es que tiene menos grasa y menos colesterol. Tiene mucha musculatura, tiene mucha carne y menos calorías. Pero cuando se creó y se hizo el cruce de este animal, se hizo con la intención de comercializar la carne, porque ellos decían que el sabor era un sabor muy agradable, un sabor muy fuerte, y el sabor era bueno. ¿Cuál es el problema de este animal y lo que ha salido del cruce de estos dos animales? Y es que el búfalo, él come en exceso, él devora el pasto, tanto el pasto verde como el pasto seco, y ese animal se toma diariamente, ¿saben cuánto, mis hijos? 45 litros de agua. Eso viene siendo una equivalencia como a 9.80 y algo de galones de agua. Y entonces esto es un problema porque pone en el equilibrio que se supone que deba tener la parte ecológica de nuestro sistema, pues hay un desbalance. Pero ¿a quién se le ocurrió la maravillosa idea de crear este búfalo? Y este señor se llamaba Charles Buffalo Jones. En 1906, él hizo ese cruce con el fin de que sacara un animal mucho más robusto y que la carne se pudiera vender mucho mejor, porque pues él era... Este animal es sólido, es de musculatura sólida. Y no solamente eso, sino que lo hizo ese cruce para que otros ganaderos pudieran criar estos animales.
otra cosa que quería compartirles a ellos y es el daño que ellos hacen al medio ambiente. Como ellos se están devorando rápidamente el pasto del campo, entonces hay ese desequilibrio y los insectos que se encargan de hacer el proceso de polinización no tienen para polinizar. Muchos insectos se alimentan de plantas y de hojas verdes y no, al no haber esa parte vegetativa, pues entonces, ¿qué hacen esos insectos? Tienen que migrar a otros lugares para poder sobrevivir. En Estados Unidos, las personas que se le han acercado a estos animales no han terminado bien, porque estos animales son bien agresivos y bien hostiles. Así que miren, de lejito te ves hermosa y preciosa, pero no te acerques ni tú te acerques. Se los dejo ahí para que sepan, hay muchos animales que son cruces donde el humano ha intervenido y donde muchos de esos cruces no han terminado bien. Estas son cosas que quería añadírselas dentro de esta enseñanza. Kedoshim, ¿qué otra cosa nos habla el Eterno al pueblo de Israel? Miren, con respecto a la alimentación, el pueblo de Israel no debe consumir animales, ¿verdad? O consumir alimentos que contengan sangre. Deben siempre hacer, como yo les expliqué en la Parashá Sheminit, hacer esa diferencia entre los alimentos animales que son limpios y los animales que son impuros. Recuerden que no nos podemos contaminar, debemos ser administradores de nuestro cuerpo y saber qué alimentos nos van a hacer o no daño a nosotros. Otra cosa que el Eterno habla bien claro a los hijos de Israel es con relación a su cuerpo. ¿Qué les dice ellos? Pues miren, no se harán heridas. ¿Qué es eso? Rasguños en su cuerpo por un muerto, ni se imprimirá marca alguna. Esos son mis hijos, los tatuajes. Y si ustedes se ponen a ver, me hay un sinfín de imágenes que yo les puse ahí para que ustedes vean las diferentes formas de la gente que se marca el cuerpo. Hay gente que han tenido unas reacciones alérgicas con estos tatuajes y no han quedado bien. Pero es una ordenanza del Eterno de que pues tus cuerpos tú debes cuidarlos y no los debes marcar. No solamente eso, sino también lo que le dicen las famosas modificaciones, los body piercing. Hoy hay tantas formas, ¿verdad?, de alterar el cuerpo. Miren, desde romper la lengua, ponerse cosas debajo de la piel, cosas que no son naturales en nuestro cuerpo. Lo último ha sido poner esa tinta debajo de la conjuntiva del ojo. Donde está la esclerótica, que es esa parte blanca que tú ves del ojo, pintan debajo de lo que es la conjuntiva del ojo y esa tinta se mete en los capilares del ojo y miren, eso no es parte de nuestro cuerpo. Se han suscitado casos donde hay personas que han quedado completamente ciegas por ponerse esa tinta debajo del ojo. Tenemos que tener cuidado porque estas cosas no se pueden revertir. Ya son el daño ya está hecho y tenemos que tener cuidado. Aunque son cosas que pues tú las ves como moda, hay gente que lo ven como bonitas, pero es que el Eterno es claro, no dañes tu cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es el templo de Ruach HaKodesh. Otra de las cosas que el Eterno habla con el pueblo de Israel es cómo ellos deben tratar al extranjero. Y el Eterno es bien claro, él le dice a ellos, no oprimirán al extranjero, tendrán al extranjero como a un natural, como uno del pueblo de Israel. Y lo amarán como ustedes mismos porque ustedes fueron extranjeros, ¿saben qué? En Egipto. Así que les está recordando, miren, ustedes también fueron extranjeros. Así que ustedes pasaron también necesidad, ustedes también pasaron sufrimiento en Egipto. No se lo hagan un extranjero. Y Yahweh, el Eterno, es bien claro con eso. Miren, qué lindo cuando viene un extranjero a nuestro país
y trabaja porque tiene una meta de echar para adelante, de mantener a su familia, de comprar su casa. Cuando ustedes vean a ese extranjero, no piensen que ese extranjero viene a desplazarlos ustedes, al contrario, agradézcanle porque se han acogido, han venido a su casa, y nosotros le hemos abierto las puertas para que entonces ellos puedan desarrollarse, educarse y formar una familia. Y no solamente eso, mis hijos, sino que también esos extranjeros ayudan a promover la economía de un país. Es bonito tener y darle la bienvenida a los extranjeros. Otra cosa que el Eterno habla bien claro a los hijos de Israel, y es no quebrantar la ley. ¿Cómo? Él les dice algo bien claro al varón natural, o sea, a los israelitas, o al extranjero que ofrezca un hijo a Moloch, morirá apedreado por el pueblo. Y recuerden que Moloch era un dios egipcio, y ahí los hijos de Israel tendían a llevarle sacrificios de sus hijos y los mataban en sacrificio a ese dios. Y él es bien claro, esto por haberse contaminado mi santuario y profanado mi santo nombre, el que encubra un pecado como este va a morir él y su familia. Dios es claro. Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Y este es un ritual que poner a sus hijos en sacrificio. Yo no sé qué ustedes piensan, pero es lo más horrible que puede hacer un padre con sus hijos. ¿Qué también le habla el Eterno al pueblo de Israel? Dice, pondré mi rostro contra la persona que atienda, escuchen bien, a encantadores, adivinos, y evoca o invoca espíritus de muertos, y las consecuencias de eso es que esa persona va a morir apedreada. Otra cosa que el Eterno habla a los hijos de Israel y les dice, todo hombre que maldiga a sus padres morirá. Ese va a ser el castigo. Bien, hijos que le desean lo peor a sus padres. No, eso no está bien. Debemos siempre bendecir a nuestros padres, honrarlos en todo tiempo, decirles cosas bonitas. No, no, no decir palabras ofensivas, humillantes a nuestros padres. Eso jamás, eso no está permitido. Eso no se puede hacer. Debemos amar y bendecir a nuestros padres. Eso es un mandato y lo dice el Eterno y no podemos violentar esa orden. Qué linda esa porción de la Torah. Vamos a la Haftara. ¿Qué nos dice la Haftara? Miren, aquí en Amós 9, del 7 al 15, Yahweh está contra el reino del pecador, pero nunca destruirá por completo a la casa de Jacob. Sacudirá, miren, a Israel junto con las demás naciones, pero ningún grano verdadero se va a perder. Qué lindo esas promesas de Dios hacia el pueblo. Tenemos un Dios misericordioso. Y dice, promete Yahweh restaurar el tabernáculo caído de David y regresar a su pueblo, ¿verdad? Que estaba en cautiverio, regresarlo nuevamente a casa. Qué bella está estas promesas. Vamos a ver qué nos dice el Brit Hadasha. Y el Brit Hadasha nos dice en Romanos 13, del 8 al 10, escuchen esto, miren esto. El cumplimiento de la ley, ¿saben qué es? Es el amor. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Por amor no harás ninguna clase de daño a tu prójimo. Está escrito, debemos amar al prójimo. No pensar en que tú estás maquinando para hacerle daño. No, 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 no. Aquí habla bien claro el cumplimiento de la ley, que es el amor. Y en Gálatas 5, del capítulo 13 al 15, dice, ustedes, hermanos, han sido llamados ¿a qué? A la libertad.
pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien, sírvanse los unos a otros por amor, porque toda la ley se resume en un solo mandato. ¿Saben cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermoso. Y les añade, tengan cuidado, porque si ustedes se muerden, esta versión me gusta, y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. O sea que cuando tú empiezas y le haces daño a otra persona, la otra persona no te va a responder en amor, te va a hacer lo mismo, porque hay ese deseo de vengarse, de que voy a hacerle daño a este. Y entonces, miren, es una pelea el uno con el otro. No se ponen de acuerdo. Y cuando no hay amor entre los hermanos, hacia el prójimo, ocurren las peleas. ¿Y qué más vienen? Las guerras. Vamos a ver a Yeshua en esta parasha. ¿Dónde vemos a Yeshua, verdad? En esta parasha. Miren, Yeshua dijo que se amaran los unos a los otros como él los había amado. Yeshua es el objetivo de la ley. Así que solo amando es que podemos cumplir con la ley del Eterno. Debemos ser bondadosos con nuestro prójimo, con nuestro hermano. Vamos a ver a Yeshua, que en la justicia que hace la ley, él vino a justificarnos a nosotros, porque ¿saben qué? Hacernos justos cuando nosotros no éramos justos. Esto es hermoso. ¿Dónde vemos también a Yeshua? Miren, cuando el Eterno les dice al pueblo que ellos deben guardar los días de reposo y deben guardar las fiestas, miren, vamos a ver a Yeshua, es el Shabbat, es nuestro reposo. No solamente eso, cuando el Eterno sigue haciendo hincapié al pueblo de que ellos se tienen que mantener santos, ¿por qué? Miren, porque nuestro Yeshua HaMashiach no pecó, él fue santo. Él fue santo, Él es santo. Así que si nosotros le servimos a un rey santo, nosotros como pueblo nos debemos mantener limpios y santos delante del Eterno. Wow. Vamos a ver la aplicación a nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esta enseñanza a nosotros mismos? Y bueno, nunca olvidemos que lo más que ama Yahweh es la obediencia de un pueblo. Ser santo es estar, miren, separados para el Eterno y es obedecer cada mandamiento porque eso es nuestro estilo de vida y es la forma en que nosotros nos debemos conducir. Nuestro Padre jamás se olvida ni del pobre, ni de la viuda, ni del desamparado, ni del extranjero, ni de la tierra. Nuestro Dios es hermoso en cada detalle. Él es detallista. Recuerden que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es el templo de Ruach HaKodesh y debemos cuidarnos no consumiendo aquellos alimentos que son prohibidos, porque entonces consumiendo esos alimentos que son prohibidos, nosotros nos estamos haciendo daño, nosotros estamos dañando nuestro cuerpo, nosotros estamos contaminando nuestro cuerpo, sino que pongas en tu cuerpo todo aquello que sea beneficioso para tu cuerpo. Y Dios nos ha suplido. Y durante tantos miles de años, el que esta tierra nos provea el alimento necesario para nosotros estar saludables. Y no mutilar ni dañar nuestra piel. Así que hay una ordenanza. Dios dijo bien claro que no rasguñáramos y no dañáramos, ni mutiláramos, ni pusiéramos imagen en ella. ¿Por qué? Porque pues estamos en este templo, que es el templo del Espíritu Santo, y debemos mantenernos santos y agradables y aceptos delante de la presencia del Dios de Israel. ¡Aleluya! Y bueno, terminamos esta enseñanza. Gracias por conectarse por aquí, por este canal, por Torah Kids. Y por favor, miren, denle like si les gustó esta enseñanza. Pónganos en los comentarios qué cosas podemos añadir, qué cosas podemos mejorar.
y compartan esta enseñanza a otras personas, a otros amigos, para que esta comunidad siga creciendo. Y saben que, mis hijos, la forma en que tú llevas la palabra del Eterno y das a conocer a nuestro Salvador Yeshua HaMashiach es a través de compartir estas enseñanzas. Compártalas y así entonces más personas en diferentes naciones, en diferentes países, se nos siguen añadiendo aquí a Torah Kids. ¡Qué lindo! Y bueno, vamos a darle las gracias a todos esos extraordinarios maestros, muy en especial a nuestra líder del discipulado, maestra Mirna Sostre, a nuestros maestros que enseñan a los niños entre las edades de 2 añitos a 9 años, aunque hay niñitos más pequeñitos. Tenemos a Naya, que lo que tiene ya es 1 añito, y desde bebé ya se está conectando con nosotras. Queremos darle las gracias a maestra Unis, maestra Eva, Mr. Hernán, maestra Victoria y maestra Soralis. Y a los maestros de los más grandecitos le damos las gracias a maestra Mirna, que en la parasha antipasada estuvo con nosotros enseñándonos también, a maestra Maleni y aquí su servidora, maestra Wilma. Que el Eterno me los bendiga y me los guarde. Vamos camino a Shavuot. Cuídense mucho. Recuerden que estamos en el conteo del Omer. Y estamos subiendo en la fiesta. Se me cuidan mucho. Que el Eterno me los bendiga y me los guarde. Y como dice nuestra líder del discipulado, maestra Mirna, Shabbat no se ha terminado. Es de puesta del sol a puesta del sol. Se me cuidan. Shabbat Shalom. Bye. Shabbat Shalom. Bye. Mis amados niños, hemos llegado a la parte final. ¿Y qué queda? Pues nada más que la oración sacerdotal. Así que ya están todos listos con su talí, con papá y con mamá, y vamos a recibir la bendición sacerdotal. Llevaré jeja Adonai de Ishmereja. Y a él Adonai panabeleja bifuneja. Isa Adonai panabeleja. Diasem leja. Shalom. Y así bendeciréis a los hijos de Israel, dijo Yahweh, y yo los bendeciré. Shabbat Shalom.